Hola amigas, en este video tutorial vamos a aprender a realizar estos discos desmaquillantes. Son muy fáciles, muy cómodos y sencillos de realizar. Están hechos en, en algodón y son fantásticos para la limpieza del cutis y para quitarse el maquillaje o la pintura de los ojos. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Vamos a recoger la hebra y vamos a hacer dos cadenas. Estas dos cadenas no cuentan en el conteo de puntos, ¿de acuerdo? No las vamos a contar. A continuación, dentro del anillo mágico, vamos a realizar 12 puntos altos. Tomamos la hebra, introducimos la lazada, la recogemos, tomamos la hebra y soltamos dos lazadas, una y dos. Vamos a tejer así 12 puntos altos hasta llegar al final 3 4 5 6. Mirad una vez una vez hemos tejido los 12 puntos. Cogemos el cabo de inicio y tiramos y cerramos para y cerramos el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a la primera cadena del punto, del punto alto. Introducimos el ganchillo y aprovechamos para pisar la hebra de inicio. Y deslizamos el punto. Hacemos dos cadenas. Igual que antes, eh, no cuentan. Simplemente es para tomar altura. <coughs> vamos a tomar la hebra y ahora vamos a hacer. Dos puntos altos en cada punto, es decir, 12 aumentos. Y al final de la vuelta tenemos que tener un total de 24 puntos altos. Ahí va que se me escapa. Dos puntos altos por cada punto de la vuelta anterior. Así hasta el final de la vuelta. Mirar todas las vueltas, las vamos a terminar y a comenzar de la siguiente forma. Introducimos en el que fue el primer punto alto y deslizamos. Esto es cerrar la vuelta y hacemos dos cadenas para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Vamos con la tercera vuelta. En esta vuelta vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto un aumento, es decir, dos puntos altos en un mismo punto. Un punto alto. Un punto alto, un aumento. Así hasta el final. Punto alto, aumento. Mirar, para la cuarta vuelta hacemos las dos cadenas de subida, un punto alto, y en esta vuelta el conjunto de puntos son dos puntos altos, uno y dos, y un aumento. Uno y dos. Un punto alto, dos puntos altos, y el aumento. Así continuamos hasta el final. Unimos con un punto deslizado y subimos otras dos cadenas. A ver, yo normalmente hago solo tres vueltas para los desmaquillantes de los ojos y para la cara entera solo hacer cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Os voy a explicar cómo se hace la... Mirar, en la quinta vuelta hacemos uno, dos. Tres puntos altos y un aumento. Y lo repetimos 12 veces más hasta el final de la vuelta. Uno, dos, tres y el aumento. Cuando lleguemos al final cerramos con un punto deslizado. Una vez hemos tejido todas las vueltas, pues escondemos, cortamos la hebra y por la parte trasera vamos escondiendo el cabo. A ojo por donde vayamos viendo que va bien. Aquí así. metemos el ganchillo. Si por lo que sea os cuesta trabajo eh, rematar así la labor, podéis usar una aguja lanera o bien un ganchillo, pues si este es del número 3, que sea del número 2.5. Como es más estrechito, se hace más fácil. Se hace más fácil eh, rematar, esconder la hebra. Y aquí cortamos. Y tenemos un disco desmaquillante que no contamina nada con el medio ambiente. Y cada uno de estos que tú haces ahorra 200 discos de algodón. Lo he leído en algún lado. Digo yo que será verdad en el sentido de que cuando estos están sucios los lavas y los vuelves a usar. Yo la verdad es que son muy cómodos, en este caso estos son muy suaves, están tejidos en un algodón peinado y la verdad es que a mí me gustan mucho y limpian muy bien la cara. En fin, espero que os haya gustado. Recuerda suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video tutorial. Saludos.